Buen día, esto es Dinámica Mental, el horóscopo chino, historia y compatibilidad cuarta parte. Después del mono llegó el gallo, este también ayudó a construir la balsa para cruzar el río. El emperador le otorgó el lugar número 10, abarcan los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Los del signo gallo, también en China llamados gorrión, son personas excéntricas, poco comprendidas. El signo gallo representa el héroe inteligente que sabe aprovechar la vida. Es el primero en levantarse y el último en irse a dormir. Es un trabajador incansable. Llega lejos en todo lo que se propone. Son personas elegantes. Donde se paran llaman la atención. Les gusta respetar y hacer respetar las leyes y la legalidad. Tienen buen gusto. Y si es lujoso, mejor para estas personas. Tienen la autoestima muy alta. Cuando están solos o solas, disfrutan de esta. Son buenos anfitriones. En las cuestiones amorosas son personas románticas, detallistas. Es fiel. Lo malo del gallo puede ser egoísta. Les gusta estar admirándose a ellos mismos. No les gusta perder. Son algo sarcásticos y muchas veces no aceptan sus errores. Cuando tienen o alcanzan el éxito, estas personas son vanidosas y presumidas. Para con su familia, que no les falte nada, es generoso para con ellos. Saben ser buenos amigos. Las mejores parejas de gallo son gallo y búfalo. Son dos signos que funcionan bien, siempre y cuando el búfalo sea el que lleva la relación o en los negocios este sea el que dirige la sociedad. Los dos son trabajadores ordenados, luchan ambos hasta alcanzar sus metas. Estos dos se admiran mutuamente, son de temperamento parecidos. Como amantes, es muy buena la relación, ya que estos no son celosos o posesivos. Si forman un hogar será muy ordenado y con el toque lujoso que el signo de gallo le pone. Gallo y serpiente, una unión muy buena. Aprovechan sus debilidades y las transforman en fortalezas. Viven bien juntos, gracias al buen sentido para los negocios de serpiente y el trabajo incansable de gallo. Forman una relación divertida y romántica. Estos dos disfrutan de una relación llena de comprensión y cariño. Disfrutan mucho de la intimidad de estos dos. Para que la relación sea duradera, el signo de la serpiente tendrá que controlar sus celos. Tiende a ser posesiva. Gallo y dragón. Puede ser una buena relación. Sus diferencias los complementan. Estos dos signos se vuelven cómplices. En esta relación el que más tiene que sacrificar y adaptarse es el signo gallo, ya que el signo dragón impone sus reglas. El signo gallo, al no ser posesivo o controlador, eso ayudará a dragón a brillar enormemente. Ambos respetan su independencia, lo que puede complicar la relación amorosa o de trabajar juntos es lo competitivos que son estos dos signos. En el lugar número 11 llegó el perro. A todos asombró al no ser de los primeros en cruzar el río, ya que este al ser buen nadador tendría que llegar antes. Esto no le importó al perro, este solamente quería estar entre los 12. Y en el horóscopo, este signo abarca los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030. Este signo representa la felicidad, la bondad, la fidelidad y la ternura. Es el signo más fiel del horóscopo chino. Es un signo que es de un amor fuera de lo común. Son personas muy sensibles e inteligentes. Son atrevidos y valientes. Son discretos, serviciales, son justos y disfrutan de la libertad. Inmediatamente se da cuenta si a alguien le quiere hacer daño.
si intentas engañarlo o traicionarlo. Tiene un alto sentido de la protección. A estas personas les molesta de sobremanera que hablen o critiquen a sus espaldas. En el amor, al inicio es tímido y desconfiado, pero cuando se enamora, se entrega por completo. No es mezquino, se entrega en cuerpo y alma. Lo malo, suele ser demasiado preocupado y nervioso. Tiende a ser pesimista, imagina que algo malo le va a pasar. Se puede enfermar al querer sobreproteger a su familia y amigos. Las mejores parejas del signo perro son perro y rata. Una unión excelente, dos signos que se complementan bien y sacan lo mejor de cada signo. Al signo perro le encanta la lucidez y personalidad del signo rata. Este signo admira al perro, es un buen apoyo y trata de alejarlo de esos pensamientos funestos y pesimistas. Es tal vez el mayor defecto del signo perro. En el amor, estos dos forman relaciones estables y duraderas. Lo mejor del signo perro es que son personas que saben sacar lo mejor de cada signo. En cuestión de trabajo, quedan muy bien, siempre y cuando quede claro cuál es su lugar de cada uno en esta sociedad laboral. Perro y tigre forman una pareja feliz y duradera. Son estos dos divertidos y disfrutarán mucho de la compañía del otro. El problema de esta pareja tal vez esté en lo económico. El signo perro le tiene mucha paciencia y ayuda a crecer al tigre. En el amor, estos dos son muy estables y se llevarán de maravilla. Deben saber aprovechar las virtudes de cada signo. El perro es fiel y sabe querer a su pareja. Son muy cariñosos. Y el signo tigre se siente bien al lado del perro. Perro y tigre en el trabajo. Son buena mancuerna, aunque tienen diferentes formas de trabajar. Esto hace que se equilibren y complementen bien. Suelen ser grandes amigos en el trabajo. Perro y conejo. Una pareja destinada a estar juntos, basada la relación en confianza y admiración mutua. El signo perro apoya al conejo ya que este tiende a ser tímido. El perro necesita confiar en otros y el signo conejo jamás le dará motivos para desconfiar de él. En el amor disfrutan de una intimidad apasionada. Su hogar es confortable, sutilmente atractivo. En relaciones de trabajo, perro tendrá que ser el que lleva las finanzas y conejo las ideas creativas. Al final llegó un pequeño cerdo. Este le dijo al emperador que antes de cruzar el río tenía mucha hambre, así que comió y después se quedó dormido. Por esa razón llegó al final y se le otorgó el lugar número 12. Abarcan los años 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019-2031. Son personas espontáneas e ingenuas. Su corazón es cálido. Este signo representa la fertilidad y la virilidad. Es el símbolo de la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Son bromistas, inocentes y dulces. En reuniones siempre son los más graciosos y divertidos. Son personas atractivas que destacan por su vitalidad. No les gusta el dolor, siempre en busca del placer. En el amor es imaginativo. Al inicio son personas tímidas. Siempre termina lo que inicia. Son extremadamente galante y cortés. Son mejores alumnos que maestros. Siempre en busca de conocimiento, con tendencia al materialismo. Les gustan mucho los lujos, necesitan la aprobación de los demás para sentirse seguro. Les encanta la buena comida. Si lo traicionan, perdona fácilmente. No guarda rencores. Las mejores parejas de jabalí o cerdo son. En general, este signo se lleva bien con todos los demás, ya que son muy adaptables, simpáticos, no son problemáticos o celosos, quizá por esa inocencia que los caracteriza. Algunas veces abusan de su confianza. Las personas de este signo se dice que tienen una misión, que es la de enseñarle y recordarle al ser humano que llegó a este mundo para ser feliz.
Son personas que gozan ayudando a los demás. Con esa honestidad y generosidad es muy natural en este signo. Deberás de tener en cuenta que el ser humano recibe influencias de los 12 animales del horóscopo chino, independientemente del signo que hayas nacido. Hola, esto fue Dinámica Mental. Si te gustó el video, te pido que te suscribas y me regales un like. Muchas gracias por apoyar este modesto trabajo.